Viva Jesús en nuestros corazones. Al concluir el capítulo de Mirando hacia el futuro, desafíos que tenemos, la declaración sobre la misión educativa lasallista nos ofrece tres propuestas que nos corresponde conocer, asumir, vivir para transformar efectivamente nuestras instituciones y darle un mayor sentido a nuestro futuro como educadores lasallistas. Es el tema de este destello. Tres propuestas educativas para nuestro caminar y nuestro reto de transformar. Primera, dialogar con los paradigmas emergentes, complejidad, mediación, aprendizaje cooperativo. Segunda, optar por el acompañamiento y el aprendizaje de los alumnos más que por la enseñanza. Tres, subrayar el rol irreemplazable del maestro y su poder educador, dignificación y capacidad educadora. De manera general, comprobamos un especial desarrollo en el ámbito educativo, la psicología cognitiva, las ciencias computacionales, las tecnologías de la comunicación y la neurociencia, los avances de la genética, las perspectivas críticas de los sistemas sociales y los nuevos paradigmas que plantean concepciones diferentes sobre los métodos científicos. Los nuevos paradigmas educativos han impactado fuertemente los métodos educativos, las pedagogías y las didácticas. La escuela lasallista se ha distinguido por ser un proyecto de educación integral, implementando pedagogías fundamentadas en la intensa relación educativa maestro-alumno, así como en la fuerza de la comunidad fraterna y en el grupo de los mismos alumnos como mediador del aprendizaje. Sin embargo, los tiempos actuales nos exigen renovación, porque aunque muchas de las inspiraciones originales de la educación elemental mantienen su poder inspirador, hoy hemos de responder a nuevos retos. Sí tenemos derecho de releer las inspiraciones originales, repensadas en los contextos actuales, pero sin pretender encontrar las raíces de los nuevos paradigmas en las pedagogías de la escuela de siglos pasados. Las revoluciones cognitivas y los desarrollos de la ciencia y de la tecnología en las últimas décadas eran inimaginables anteriormente. Nos resulta conveniente hacer conciencia de que algunas de las nuevas dinámicas que debemos discernir enriquecen los procesos educativos contemporáneos. Primera propuesta: diálogo con los paradigmas emergentes y su oportuna aplicación. Nuestras propuestas educativas serán tanto más pertinentes cuanto logremos, en primer lugar, releer los valores fundamentales de nuestra tradición y, en un segundo momento, abordarlas desde la perspectiva de los actuales problemas complejos, desde las pedagogías para la mediación de los conflictos y desde el aprendizaje cooperativo. Segunda propuesta, opción por el acompañamiento y el aprendizaje de los alumnos más que por la enseñanza. Hoy en nuestro mundo conviven conocimiento, verdad, falsedad, mentira y toda suerte de planteamientos que demandan criterio para discernir y carácter para buscar la verdad. Definitivamente, la función del maestro es más que la información misma. Su función es generar las condiciones para el aprendizaje crítico, personalizado y asegurar el acompañamiento
para propiciar en los alumnos la formación de su criterio, de su libertad, de su carácter. Tercera propuesta, el educador, su rol irreemplazable y su poder educador. Si algo ha distinguido la propuesta lasallista desde sus orígenes es la dignificación del maestro. La tradición lasallista ha enfatizado la importancia del maestro y de la maestra, su rol fundamental en el proceso educativo y la importancia de su servicio para impactar la formación del carácter de los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes. En el presente y en el futuro queremos asegurar la calidez y fraternidad de nuestras relaciones con los alumnos y entre nosotros los adultos como base de todo proyecto de vida, la atención privilegiada a la dimensión espiritual y al compromiso social en la educación integral que impartimos, la calidad de la enseñanza y la excelencia de la educación que impartimos en todas nuestras instituciones, la respuesta creativa y acertada a las nuevas necesidades y a los desafíos educativos de nuestro mundo. Tres propuestas educativas sumamente importantes. Entrar en diálogo con los paradigmas emergentes. Cuidar mucho el aprendizaje y para ello un acompañamiento oportuno de parte del maestro. Y seguir respetando y cuidando la dignidad del maestro, tal como Lasalle lo soñó, porque su rol es indispensable en la formación del alumno. Y algo muy nuestro como lasallistas es seguir velando en nuestras relaciones fraternas entre nosotros y con nuestros alumnos. Seguir velando por la educación cristiana y la profundización de la fe y de la oración de todo nuestro ambiente, de nuestros alumnos. Y claro, estar atentos a nuestro mundo actual para dar respuestas creativas, valientes, acertadas a tantos retos que se nos van presentando. Que el Señor nos ayude. Es una ardua tarea la que tenemos enfrente de nosotros, pero Dios Todopoderoso tiene la posibilidad y la voluntad y el amor para ayudarnos. Pidámosle su ayuda y su presencia en nuestras vidas y en nuestra acción educativa entera. Les deseo que tengan todos ustedes un muy feliz día. Que Dios los bendiga.